soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados, seáis todos de nuevo a esta que es vuestra casa, la casa de Trufaul, la casa de las historias varias, de los personajes extraños, de los vehículos más raros todavía y de todos estos temas pues que complementan muchos otros canales que son realmente extraordinarios. El mío es de las cosas más raras, por eso supongo que es el que tiene menos seguidores, pero bueno, al fin y al cabo todos tenemos nuestro nicho de mercado, nuestra zona de suscriptores. Siempre digo que los que me siguen o los que siguen estas historias pues son realmente los más fanáticos o los que más les gustan estos rollos, porque bueno, siempre toco temas que no son los típicos, pues el tigre, el no sé qué, el no sé cuántos, cosas que todo el mundo puede hacer de una manera más o menos fácil porque hay mucha información. Dicho esto, hoy vamos a tocar un tema bastante serio, un tema que complementa un documental muy bueno que tengo colgado en mi segundo canal, el canal Trufaul Historia, que hace 2 años que está colgado, tiene 8.000 héroes seguidores, aunque no se sube un documental desde hace muchísimo. Y el docu este que os digo es uno que se llamaba Las huellas de la guerra, y es qué ocurre con los excedentes de una guerra. Cuando se termina, ¿qué se hace con el montón de bombas, con el montón de aviones, con el montón de todo? ¿Qué ocurre con eso? Bueno, pues hoy, este pequeño docu que os he preparado, larguísimo, no sé qué coño me está pasando últimamente, pero que esto es tremendo, pues viene un poco a continuar o a complementar lo que se habló de los depósitos de municiones de Canadá que había en el mar. Bueno, el que hoy os voy a hablar, espero que os guste y espero vuestros likes y vuestros comentarios, como siempre. ¡Venga, nenes! ¡Que empezamos! Amigos, se calcula que en el mar Báltico actualmente hay más de 50 millones de bombas, detonadores, proyectiles y cartuchos de todo tipo y tamaño de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, proveniente del antiguo ejército de Adolf Hitler. El problema es de una dimensión tan y tan grande que sencillamente las autoridades de casi todos los países han optado en un primer momento en ignorar el problema, un tema que lleva en stand-by desde hace mucho tiempo, desde hace más de 70 años, pero que amenaza en la actualidad en estallarnos a todos en la cara, a todos los que navegan, trabajan o juegan en las playas de esta zona del norte de Europa. Los ricos caladeros de la isla danesa de Bornholm están marcados como zonas u áreas contaminadas con municiones convencionales y de gas. Tela el tema de hoy, ¿eh? Lo que os voy a contar está sacado de artículos con información contrastada y obtenida de diversos archivos oficiales y de empresas privadas que trabajan en la conservación y el negocio de los fondos marinos de la zona, o sea, del norte de Europa. Algunos pescadores como Lawrence Marquardt han tenido experiencias con estos depósitos de bombas sin estallar. Algunos los han tenido mejores, otros peores. Este todavía ha podido contarlo. Porque él y su barco, por ejemplo, izaron una vez junto a un cargamento de atunes una enorme bomba alemana de 500 kilos, la cual tuvieron la gran suerte de que no estallara encima del barco, ya que en su caso, en el caso de esta bomba, aún esta se encontraba en buenas condiciones de conservación, aunque muchos otros pescadores no han tenido la misma suerte. La bomba que subió a bordo Marquardt fue retirada por el ejército y destruida en tierra cerca de una de las bases más importantes de pruebas de la Kriegsmarine, concretamente la de Eckenforde, que hace muy poquito hablamos con respecto al tema del submarino tanque, ¿os acordáis? Pero bueno, si nos centramos por un momento en esta zona, podemos comprobar que esta está plagada de historias de muerte y de muchos heridos, algunos de ellos muy graves. Y yo es que empezaría esta historia poniéndoos un ejemplo, porque bueno, ya son más de 150 los pescadores daneses, o sea, solo pertenecientes a Dinamarca, que han sido atendidos de diversa consideración al resultar heridos por haber entrado en contacto con un gas. En concreto, el gas mostaza. Algunos de vosotros diréis, ¿qué narices tiene que ver o cómo puede ser que un pescador haya entrado en contacto con algo tan peligroso o algo pues que ya, entre comillas, ya no se usa? Y es que estos entraron en contacto con este gas vesicante al subir a sus redes, junto a los peces, los contenedores especiales, los cuales el gas mostaza estaba metido dentro, que ya estaban absolutamente corroídos después de decenas de años bajo estar bajo el agua, las frías aguas del mar Báltico.
Bueno, tras 80 años de tempestades, recientemente, o sea, los últimos 7 u 8 años, los problemas han empezado a ser más preocupantes y a una escala que realmente ha puesto en alerta a toda la zona. Los expertos en la temática, y siempre basándose en informes militares oficiales, aunque en algunas ocasiones han sido bastante imprecisos, han calculado que en solo las aguas territoriales de Alemania se encuentran en la actualidad algo más de 1,6 millones de toneladas métricas de municiones convencionales y químicas de diverso tipo, o sea, bajo el agua. Bombas que en la actualidad, en la mayoría de los casos, están corroídas en un 80% o más y amenazan con una catástrofe medioambiental de consecuencias aún inciertas o que en los próximos años sabremos qué pasará. Esto no es algo, ¿cómo os lo diría? No es para alarmar a nadie, sino es que es la puñetera realidad. Y esperaos lo que os viene ahora. Y actualmente, señores, en los fondos de Alemania, o sea, los fondos que pertenecen a Alemania, nos podemos encontrar con una increíble amalgama de proyectiles de todo tipo que van desde los más pequeñitos de pistola o fusil a las enormes bombas que utilizaba la Luftwaffe de más de 2.000 kilos. Y lo peor de todo, miles y miles de recipientes de gas mostaza o fosgeno, o sea, que contienen estos gases, y los mucho peores agentes nerviosos sarin y tabun. Todos están bajo el mar desde hace más de 70 años. Ya veis que el tema hoy no es para tomárselo a broma. Porque además hay miles y miles de granadas de mano y detonadores, o sea, objetos pequeños que cada vez son más frecuentemente encontrados en las playas, rocas y espigones de una zona que ya habéis visto que es absolutamente enorme. Estas peligrosas armas, debido a su pequeño tamaño y tras casi 80 años en el mar, se encuentran ya en un estado muy lamentable y son objetos fácilmente arrastrados a tierra por las tormentas que cada año son más fuertes en el área del norte de Europa. Puede que por culpa del cambio climático, quién sabe. Este además parece que ha servido de catalizador para que este problema se haya recrudecido en los últimos años y de hecho ni los propios pescadores de la zona son ya capaces de identificar con sus sonares con certeza las densas áreas contaminadas con municiones de todo tipo. Ya que, como dice el presidente del grupo de trabajo Municiones en el Mar del Comité Federal y Estatal del Norte y Mar Báltico, Jens Sterheim, nadie sabe lo grande que llega a ser este peligro en la actualidad. También dice que conocemos tan solo una pequeña porción de las áreas contaminadas y termina añadiendo en la entrevista diciendo que a medida que se quieran ampliar los parques eólicos de la zona norte de Europa, gasoductos u otras obras civiles, los problemas irán en aumento. Y es que el problema inicialmente fue creado por los propios alemanes que servían a Adolf Hitler, ya que empezarían a eliminar según qué tipo de municiones, sencillamente arrojándolas al mar. Hay pruebas de ello y está documentado. Pero la dimensión era muy pequeña. Peligrosa, sí, pero pequeña si la comparamos con lo que iba a venir luego. De hecho, los aliados, al terminar la guerra, no sabían qué demonios hacer con tantísima munición y, sobre todo, los gases tóxicos y residuos de todo tipo que había en Alemania y que no sabían qué hacer. Así que, finalmente, decidieron hacerlas desaparecer enterrándolas en el mar. Bueno, hay en la actualidad más de 100 cementerios de este tipo en las costas alemanas documentados y monitorizados. Y bueno, según los pescadores, de tanto en tanto hay explosiones en algún u otro lugar. No debe ser algo anormal para nada y en un futuro menos todavía. Bueno, y además, creedme que si las propias municiones convencionales contaminan una absoluta barbaridad por deshacerse los elementos interiores químicos de las propias bombas, las armas químicas son algo infinitamente peor. Y hace poco, concretamente en noviembre de 2017, un equipo de buzos iban a tomar unas imágenes de vídeo muy preocupantes en las que, a posteriori, se iban a bautizar de una manera algo sensacionalista, creo yo, como el vórtice de la muerte del mar Báltico. Bueno, hasta la famosa serie What on Earth del Science Channel iba a realizar un interesante documental, creo yo, sobre este problema en 2017, o sea, el año pasado, una cosa muy, muy reciente. Y en este documental se afirmaba que, bueno, con pruebas documentales, que los aliados y soviéticos
habían arrojado al mar nada más y nada menos que 65.000 toneladas de gases tóxicos en este mar. Un mar, además, muy transitado. Eso sí que es un crimen de guerra que ya veréis cómo a la larga va a costar vidas. Más tarde, como es lógico, los lobbies y todas estas historias iban a contraprogramar debates en televisión, afirmando pues que estas fotos, estos vídeos, pues nada, eran simples concentraciones de microbios, bacterias o animales simplemente desconocidos de la zona. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Vaya tela, ya os he dicho que el tema de hoy era de estos densos y cañeros. Pero bueno, creo que es necesario seguir. Este tipo de artefactos explosivos que se puede hallar en las playas, en inglés, las siglas en inglés son UXO, UXO, que quiere decir Unexploded Ordnance, y se puede definir como cualquier tipo de munición militar o municiones explosivas que no han funcionado como se esperaba. Se incluyen minas o proyectiles usados por la Armada, granadas de mortero, minas o bombas de mano o proyectiles de artillería usadas por el ejército y bombas, cohetes y misiles usados por la Fuerza Aérea. Y muchos otros tipos de municiones explosivos, incluyendo las de entrenamiento. También existe la denominación EO, que se refiere a los proyectiles de artillería que han estallado pero que contienen explosivos residuales o agentes de guerra química en ellos. Aunque normalmente no se utiliza el EO de una manera fácil o normal o como queráis, ya que se catalogan normalmente o comúnmente este tipo de artefactos como AXO. Y AXO quiere decir en castellano municiones explosivas abandonadas, esto lo conocen por algunos de esta manera, u otros dicen que son desechadas o abandonadas, municiones desechadas o abandonadas. Bueno, creo que os he dado una pincelada del nivel del problema, un problema del que no se habla en ningún lugar, ni creo que se le dé la importancia que realmente tiene, no yo, sino todas las organizaciones, digamos, oficiales, que se gastan un dinero y dedican sus vidas a que las aguas donde nos bañamos, aunque no sean las del norte de Europa, estén como tienen que estar. Pero profundicemos en algunos casos más. Y aunque son centenares los casos de encuentros con municiones perdidas o enterradas, o no son raros los que veis por televisión de han encontrado una bomba de 500 kilos haciendo una casa y venga, han desalojado 20.000 personas del barrio de donde sea. Bueno, esto no es una cosa, es una cosa relativamente extraña, pero una de las que me ha llamado la atención es en 2011 un equipo de rastreo, un equipo de limpieza, encontró en el estuario del río Oms, en la zona de Emden, Alemania, dos minas de orinque alemanas, o sea, de origen alemán, con unos 300 kilos de explosivos en su interior cada una, de un tamaño absolutamente considerable, 73 años después, prácticamente, de haber terminado la guerra. ¿Cómo es posible que estos artefactos todavía anden libremente por ríos, estuarios y mares? Parece una cosa increíble. También en otro lugar de las costas alemanas, un turista encontró una cabeza de torpedo, como si fuera una cosa que te podías encontrar todos los días, alemán, que había llegado a la playa tras unas fuertes tormentas que habían azotado la zona del norte de Europa donde se encontraba. Durante los trabajos de construcción de un parque eólico en las costas de la isla Borkum, entre los pueblos de Emshaven y Norden, se encontró un depósito de municiones de unas 3 toneladas de estas, de todo tipo, sin estallar y no marcadas en ningún mapa. Alguien llegó allí, lo arrojó y no dijo nada. En esa misma zona, un poco más hacia el este, la isla de Norderney, unos buceadores localizaron un depósito pirata, por no salir en los mapas, como el que acabamos de decir, de bombas de diverso tipo, pero incluyendo una variedad aún no vista hasta el momento, ya que se trataba de cientos de bombas de racimo pertenecientes a la Luftwaffe, con miles y miles de pequeños artefactos explosivos esparcidos por una amplísima zona de vegetación muy pequeñita, pero que bueno, que quedaba camuflado, pero que se veía, bueno, pues que eran eso, bombas de racimo. Bueno, se trata de una zona además muy transitada por barcos comerciales y de recreo y bueno, se encontró, como os he dicho, recientemente. Y algunos casos realmente increíbles, como el de un par de hermanos que encontraron diverso tipo de artefacto explosivo abandonado bajo el agua en la playa de California, cerca de Kiel, en sus vacaciones de verano en Baden-Württemberg, y que hubiera podido terminar en una absoluta tragedia si no fuera porque, tras jugar con uno de los artefactos más grandes, uno de los hermanos se le puso la mano de un color
anaranjado, tirando a amarillo. Bueno, se fueron al médico, acabaron en el hospital y se descubrió todo, porque se trataba de haber estado expuesto al, no, a ver si lo digo bien, Siles Wolle 39, un compuesto altamente explosivo que la Marina alemana usaba en los torpedos de la Segunda Guerra Mundial y que puede causar irritaciones en la piel de más o menos importancia. Lo que fue, sin duda, absolutamente capital para poder confiscar todo esto que habían recogido estos niños, todos los artefactos que, bueno, que guardaban encima en su habitación de donde dormían. Bueno, mejor no especular en cosas que hubieran podido ocurrir. Y bueno, y es que cuando uno va a la playa no tiene demasiada idea de lo que hay bajo sus pies. Y otro caso que iba a levantar mucha publicidad en periódicos y televisión en Alemania fue el hallazgo de 6 ojivas pertenecientes a las bombas volantes V1 en las costas de la ciudad balneario de Travemünde, en el mar Báltico. Y ojo que estas se encontraban a tan solo 20 metros de profundidad en una ruta muy transitada por los barcos de pasajeros que cruzan a costas escandinavas o países bálticos. También se encontraron estas municiones sin estallar en el fiordo de Flensburg, en Econoforde, como es lógico, en Okaxbase y más al este en el estado nororiental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en la bahía de Greifswald y en las islas Rügen y Usedom. Pero no serían las autoridades gubernamentales las que iban a dar un impulso a la difusión de este gravísimo problema. Y es que un biólogo marino llamado Stephen Nering y asesor medioambiental de la ciudad de Coblenza en Alemania, que recordemos que Coblenza no tiene mar, sería el que iba a destapar uno de los crímenes ecológicos más atroces cometidos por los aliados y por extensión los británicos en este caso en las costas alemanas o sobre las costas alemanas cuando en septiembre de 1949 la administración militar británica ordenaría a la propia Alemania que arrojara 6.000 toneladas de proyectiles de artillería de todo tipo a tan solo 4 kilómetros de las costas del archipiélago de Helgoland. Y como si esto no fuera suficiente, en un anexo al informe, la típica paginita de color amarillo con un clip, incluía un informe que ponía que, bueno, se había lanzado de extra un cargamento de 11,7 toneladas métricas de recipientes que contenían gas nervioso Tabun. Para flipar. A 4 kilómetros de la costa, pero es que se habían vuelto locos o qué. Ni tan siquiera Alemania tenía constancia de este hecho porque los informes tan solo se encontraban en Londres y no se habían hecho las copias correspondientes para que lo tuviera Alemania y también fueran marcadas en los mapas de navegación. Porque resulta, señores, que en el 2010 esa misma zona fue objetivo habitual de las pruebas de la Marina alemana contra blancos de superficie, con torpedos y con artillería. O sea, de verdad que esto es... parece que sea todo una absoluta broma. Y hay muchas voces que han dicho que pescar en las aguas de Helgoland y las inmediaciones en los próximos años va a ser realmente un crimen, pues el nivel de toxicidad de alguna de las zonas empieza a ser alto y en otras empezará a tener cierta toxicidad. También en esa misma zona se encuentra la isla de Usedom, muy conocida por las explosiones fortuitas de bombas de fósforo. ¿Explosiones fortuitas de fósforo? ¿Por qué de fósforo? Bueno, para hallar la respuesta a esto que os estoy diciendo que es tan extraño, nos hemos de remontar a agosto de 1943, cuando los aliados descubrirían que en esas instalaciones secretas de los alemanes, o de los nazis, como preferiráis, eran usadas para las pruebas de las nuevas V2, con el ingeniero Werner von Braun al frente. Sería entonces cuando el alto mando de la RAF decidiría que esa isla debía borrarse de la faz de la Tierra y mandó una misión de castigo, por decirlo de alguna manera, compuesta por algo más de 600 bombarderos Lancaster armados con decenas de miles de bombas de alto explosivo y fósforo. Pero esto no sería nada raro y ni siquiera ahora lo estaríamos comentando si no fuera porque aproximadamente, según los datos de los ingleses, alrededor del 40% de las bombas incendiarias que tenían que caer sobre Peenemünde y lanzadas por los Lancasters en las primeras pasadas, además, fallaron de largo, cayendo todas directamente en el mar al este de la base. Y claro, estas bombas que no estallaron y cayeron al mar, ocurrirían diversas cosas.
Una de ellas es que se rompieran por el impacto, porque por caer en el agua o por caer en fondos rocosos, o bueno, y se rompieran al poco tiempo, empezaran a filtrar su carga en dirección a la superficie en forma de pequeños grumos de fósforo. Esto era una cosa que ya se sabía. El problema viene cuando este peligroso material se filtra en pequeños trozos o grumos en el mar y llega a tierra, que eso ha pasado mucho a posteriori. En su estado de baja temperatura, este material se mantiene estable, pero con que llegue a 20 o 30 grados puede encenderse espontáneamente sin previo aviso, ni hacer ningún ruido ni nada, y genera una llama que fácilmente puede llegar a los 1300 grados, o sea que perfora hasta el hueso. Por lo que ha habido más de 20 accidentes con turistas con este peligroso elemento, de más o menos consideración. Cabe añadir que el simple contacto con este elemento, con el fósforo, que es altamente tóxico, puede causar, como os he dicho, daños muy, muy, muy graves. Y hacer por parte gubernamental campañas de concienciación o repartir contenedores metálicos para la gente que recolecta ámbar en las playas no ha servido de nada, ya que es difícil hacer un seguimiento de si se sigue o no estas normas. Y tanto es así que dos turistas que se hallaban de vacaciones en la zona entraron en contacto con uno de estos trozos de fósforo, salvando la vida milagrosamente, aunque los dos con quemaduras muy graves de entre segunda y de segundo y tercer grado, vaya. Y para ir terminando, no quiero complementar, quiero complementar lo máximo posible esta información diciéndoos que si los británicos no informaron del tipo de municiones que iban a arrojar al mar, aunque sí los lugares donde se hallaban, bueno, esto fue bien para poder incluirlos en los mapas de navegación marítima. El tema, o donde viene la cosa ya se pone un poco más jodida, es con los soviéticos. También roza los límites de la estupidez y la irracionalidad humanas. Lo digo porque los soviets también arrojaron enormes cantidades de municiones y productos de todo tipo, y los hundieron hasta con barcos enteros, como también hicieron los aliados, pero ellos también hundieron barcos enteros con todo lo que llevaba. Bueno, Dios sabe dónde han ido a ponerse o a hundirse estos buques, porque es que no hay constancia. Y estos barcos, hundidos hasta prácticamente con el petróleo que llevaban, son auténticas bombas de relojería. Imaginaros qué podría ocurrir si hubiera una explosión en uno de estos buques con una carga mixta de explosivo y gas tóxico, o gas neurotóxico, o gas mostaza, o fosgeno, o lo que sea. Es que no es ninguna tontada. Los aliados también hundieron buques, como os he dicho, enteros con municiones de todo tipo, pero están documentados en su amplia mayoría los lugares donde reposan y están sobre todo marcados en los mapas de navegación como lugares no aptos para amarrar, no aptos para la pesca y no aptos para hacer pruebas militares. Y esto que os acabo de comentar es porque últimamente en el Golfo de Finlandia se han encontrado con más de 300 depósitos de este tipo, aunque pequeños y del todo indocumentados, que han dificultado enormemente, por ejemplo, la colocación de un gaseoducto por parte de uno de los barcos más importantes de la zona que se dedica a estas cosas y la instalación de dos parques eólicos en el mar. Bueno, ha hecho falta o ha requerido la presencia de la Marina y del Ejército junto a otros medios adicionales de análisis, como laboratorios y, bueno, pruebas complementarias para ver si la sedimentación de la zona aparecen trazas de algún gas neurotóxico o algún material contaminante que pudiera afectar a los marineros que trabajan en la zona. De todas formas, el tema es de una dimensión tan y tan grande que costaría tantísimos años y tantísimos recursos que no se disponen a día de hoy para ser limpiado, que parece que poco o nada se va a hacer hasta el momento en que ocurra un verdadero desastre medioambiental, que entonces, pues bueno, los políticos seguramente van a reaccionar. Y bueno, espero que os haya gustado el informe. La verdad es que, bueno, reitero en mi exposición, cuando digo aliados, digo británicos, digo de esto, pues tampoco es cuestión de personalizar las culpas en nadie. Pero sí que es bueno el who is who, el saber quién es quién en toda la historia esta. Lo más importante por eso es buscar soluciones para que este problema que nos va a explotar en la cara, no tan solo aquí en el mar Báltico, sino en otros muchísimos lugares, Estados Unidos, Pacífico, bueno, a saber
lo que hay en el fondo del mar. O sea, de verdad que pone los pelos de punta. Lo importante, como os he dicho, buscar una solución. Y para finalizar del todo, quiero dedicar este vídeo a toda la gente que se ha dedicado a emitir informes, a los biólogos, a la gente pues, que ha mapeado los mares para que la pesca pues, sea posible, para la gente pues, se pueda hacer posible también la navegación en estas zonas llenas absolutamente hasta arriba de miles y miles de bombas sin estallar, y sobre todo a los cuerpos que se dedican a la desactivación de estos artefactos, tanto militares como, por ejemplo, aquí en España, la Guardia Civil. A todos ellos va dedicado este vídeo. Y sin nada más, gracias a todos, gracias por los comentarios, gracias por los likes, que espero que se gane muchos, porque vaya tela el trabajo este lo que ha sido. Y gracias a todos, y recibid desde aquí un cordial saludo. Buen fin de semana, porque no habrá más esta semana. ¡Hasta luego, nenes! ¡Chao, chao! Estoy quedando sin móvil, no, ya, ¿no?